Hey, ¿qué tal mis cracks? Les doy la bienvenida a la segunda parte de la sección a luchar. Vamos a ingresar por aquí, por lo que es el acto número 1. Vamos a entrar al capítulo número 1 y entramos a la misión número 1. Seleccionamos nuestros personajes. Si no nos gusta lo que tenemos, vamos y seleccionamos acá. Aquí aparece toda la sección de personajes. Aquí tenemos un filtro que nos permite buscar los personajes de una manera más fácil. Si quieres buscarlos por clase, por cantidad de estrellas. Estos generalmente son los que yo utilizo. En mi caso, estos son los personajes que voy a utilizar. Y en esta parte vemos los detalles de la misión. Aquí nos indica cuáles son las cantidades de personajes que hay dependiendo a las clases. Aquí nos dice que hay un personaje de clase místico, hay un personaje de clase científico y un personaje de clase hábil. Este es en el caso de que queramos ir con luchadores con ventaja de clase, que es un punto a favor cuando vamos a una batalla, porque cuando nosotros vamos con un personaje con ventaja de clase, este personaje tiene un plus en su ataque, como lo vamos a ver en un momento. Entonces aquí abajo tenemos el botón de ver los premios, lo que ganamos si completamos esta misión por finalización, o sea, una vuelta. También voy a aprovechar rápidamente para explicarte un poquito la interfaz. Hay algunos datos aquí que seguro serán de tu interés. Aquí en la parte de arriba tenemos los rangos recomendados. O sea, para cumplir esta misión, Kaban tiene un número recomendado, o sea, recomienda que todos tus personajes sumen este monto. En este caso, como ya yo estoy desarrollado, es el nivel 1, mis personajes todos suman 41.806. O sea, es demasiado. Pero en este momento, cuando inicies, tus personajes estarán, seguro tendrás personajes de 1 o 2 estrellas que tendrán una potencia inferior, y seguramente estarás un poco ahí al rango, si no por debajo, por igual o por arribita. Pero ese es el recomendado por Kaban. O sea, si eres muy bueno, no te debes llevar por esto, porque hay muchas veces que hacemos misiones donde tenemos una potencia menor a la que nos indica Kaban, a la que solicita Kaban, y se puede pasar sin ningún problema. Solamente es un dato para que tengas en consideración. Aquí a tu mano izquierda tenemos la descripción de las estrellas, los nombres y la potencia de tu personaje, la clase, y tenemos este cuadrito que, si tú le das este cuadrito, entra a la descripción del personaje como tal, para que puedas ver todo lo que tiene tu personaje. Pero en realidad, estos numeritos que tú ves, 3, 5, 3, 3 y 6, en el caso de Capitán América, esto básicamente representa el número de sinergias que puede tener este personaje. ¿Qué significa sinergias? ¿O qué quiere decir Kaban con sinergias? Cuando hablamos de sinergia, quiere decir que este personaje se compenetra o tiene alguna relación con otro personaje que le da un plus o una cualidad adicional a este. Como pueden ver, aquí están las 6 sinergias. Cada personaje le da una cualidad o un plus a el personaje que tenemos. Si nosotros en el grupo, en el equipo de los 5 personajes, metemos a uno de estos personajes que coincida, nuestro personaje, el capitán, va a tener las cualidades o beneficios que nos indican aquí. Un ejemplo, vamos a hacer sinergia
con el capitán. Entonces elegimos a visión, lo cambiamos y date cuenta que automáticamente tienes 1 de 6. ¿Qué le suma visión? Visión, aquí dice que los personajes tecnológicos tendrán un 100% de poder máximo del oponente después de que éste use un superataque. Es una sinergia única. Si utilizas los otros dos personajes o los tres personajes, no suman a un 300%, sino ese es el máximo. Use uno o use los tres personajes, es el máximo que te otorga de cualidad a tu personaje. Si vamos a visión, podemos ver que en este caso el capitán no suma a visión ninguna cualidad o alguna potencia adicional. En algunos casos aplica, en otros casos no aplica, solamente beneficia a un personaje. Hay casos que benefician a los dos personajes y hay casos en que aplica para todo el equipo. Entonces comenzamos, aquí da una breve historia, si la quieres leer adelante, le das clic a la pantalla, si no le das simplemente a saltar, y entonces aquí te das cuenta que tienes un mapa, obviamente está en el espacio, y como vimos anteriormente solamente hay tres personajes, como indicaba, hay un místico, un hábil y el jefe de este mapa, que es el Capitán América clásico, que es científico. Entonces, el botoncito verde nos indica a dónde tenemos que movernos o cuáles son las opciones que tenemos para avanzar. Hay mapas que hay diversos caminos donde te indican varios puntos que son donde puedes avanzar. Aquí solamente tenemos uno, entonces tomamos el camino y él avanza automáticamente hacia el personaje con el que vamos a luchar. Ahí vimos que había un regalo, hay regalos de diferentes tipos de nivel o estrellas. En este caso, como es el acto 1, vamos a tener un regalo de una estrella. A medida que vayamos avanzando por los mapas, la cantidad de estrellas va aumentando. 1, 2, 3, 4 estrellas. Aquí nuevamente vamos a darle a saltar y entramos a la pelea. Aquí seleccionamos qué personaje queremos utilizar. Y como les estaba mencionando, cuando utilizamos a el Capi, este, como es científico, tiene una ventaja sobre los místicos y podemos observar que le suma 460 de ataque a este personaje y obviamente a los místicos le resta un porcentaje en ataque, que en este caso al Doctor Strange es menos 6. Más adelante voy a hacer un video cortito donde voy a hablar de las clases y cuáles son las ventajas de cada una de ellas con respecto a otra y las desventajas respectivas de cada una de ellas, para que sepas cuáles son los tipos de clases que debes utilizar cuando vas a pelear contra un tipo de clase específica. Aclaro que no precisamente debes llevar personajes siempre con ventaja de clases. Hay peleas que a medida que vayas conociendo a tu personaje te darás cuenta que aunque estén en desventaja de clase, tiene habilidades que te ayudarán mucho contra un personaje que tiene ventaja sobre ti de clase. Bueno, mis crack, hasta aquí el final de la sección a luchar. Espero que haya sido de utilidad para ti y hayas aprendido algo. Si te gustó o aprendiste algo, por favor comparte el video, dale like, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subimos en la semana con información que te aseguro que no sabías del juego. Síganos en nuestras redes sociales, algún comentario, alguna notificación abajo en la caja de comentarios.
y bye.